Seguimos en el living y tenemos el gusto de recibir a Martín Angiolini, director de Asaltantes con Patentes, porque mañana hacen el cierre de este espectáculo que se ganó todo en el Carnaval 2022 y además lo hacen en el Teatro Solís, qué escenario, ¿no? El escenario más importante de los uruguayos. ¡Qué honor! ¡Qué honor! La verdad. ¿Cómo andás? Todo bien, muchas gracias. Estaba preocupado, Martín me dijo, ¿qué averiguaron de mi vida hoy? Sí. Porque la vez pasada lo exprimimos, pero no. La vez pasada me habían... Sí. Todo habían averiguado. Habíamos hecho trabajo de inteligencia. Pero no, hoy vamos a estar hablando de este espectáculo. Buenísimo. Que es un espectáculo que lo crearon con mucha dedicación, me imagino. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. También, porque bueno, fue un espectáculo que apareció después de años en donde no se pudieron presentar. Claro, tuvimos un carnaval trunco en el 2021. ¿Eso? Y el espectáculo se venía preparando desde mediados del 2020. O sea, sí, estuvimos casi dos años ensayando y lo coronamos en el carnaval pasado que tuvimos, que fue un carnaval hermoso, que lo terminamos coronando con el primer premio, pero que tuvimos un proceso de trabajo muy lindo con artistas maravillosos de carnaval y del ámbito teatral también, que bueno, que la verdad que fue un carnaval como para encuadrar. Extraño es el espectáculo. ¿Cómo fue toda la etapa de los tablados, del teatro de verano? ¿Cómo fue esa interacción con la gente? Porque como cualquier espectáculo, hasta que no está en contacto con el público, no se sabe cómo se vive, ¿no? Y bueno, al principio, después de haber tenido un año trunco, como te decía, fue extraño, de verdad, volver a los escenarios y volver, bueno, a ver gente que vaya a ver espectáculos públicos y subirse también uno al escenario y ofrecerle lo que tiene para ofrecerle de arte, fue un tanto extraño y bueno, pero por suerte fue muy lindo. La gente lo recibió con mucho amor, el espectáculo, con mucho cariño, se divertía mucho. Germán Medina, que era como el personaje principal del espectáculo, bueno, hacía mucho reír, hacía reír mucho. Fue premiado también. Fue premiado como figura de Murgas y bueno, la verdad que el primer año que él sale en Murgas, fue un año, como te decía hoy, redondito para todos los compañeros de la Murga. ¿Cómo se hace para tener el olfato e identificar cuál es el espectáculo o cuál es la temática que va a pegar? Porque en definitiva lo que se habla también es de actualidad, uno tiene que tener como ese olfato de qué es lo que la gente quiere ver, ¿no? Pasa mucho en el carnaval. Sí, la verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque básicamente si tenés ese olfato o esa noción de que este espectáculo va a ser maravilloso, va a ser espectacular, va a ser galardonado, va a ser bien recibido por la gente, va a ser muy divertido, muy humorístico, ganarías en el concurso, claro, todos los años, bueno, o estarías más o menos en la conversa, ¿no? Yo creo que son pruebas, es ensayo y error, y en base a eso es vas oficio aprendiendo. También, en definitiva, ¿no? Tanto sí. Tablado, uno de repente puede ir aceitando alguna cosa. Sí, ¿no? Pero a veces el oficio, viste, que se confunde con el gusto. Entonces, a veces a vos te parece que algo está bien porque te gusta, y sin embargo después lo probás con la gente y no tiene resultado, no tiene efecto. O sea, cuando digo que no tiene efecto, quiero decir que no tiene la respuesta del público que vos esperás. Me parece que es básicamente eso, ¿no? Ensayar, equivocarse y volver a probar y así sucesivamente. Sí. O también el otro camino puede ser hacer lo que uno tiene ganas y en definitiva sí. Ser rupturista o proponer esto y que la gente se sorprenda. Claro, capaz que... No, sin duda. Si hablamos de en términos de efectividad humorística o artística, para que la gente lo reciba de buena manera, creo que la respuesta es la que te dije antes. Si hablamos en términos de, bueno, lo que uno quiere mostrar y de la manera en que lo quiere mostrar, bueno, ahí es, sin duda, es la forma en que tiene uno de hacer las cosas y punto. No hay Estamos otra. Viendo algunas imágenes, como... Hay todo un equipo que está trabajando. Yo pensaba, ¿cuánta gente en definitiva está comprometido con este espectáculo? Más allá de los que están arriba del escenario, estoy pensando en el vestuario, en el maquillaje, en los técnicos, bueno, en la gente que de repente los acompaña. ¿Cuánta gente? Muchísima. Bueno, nosotros arriba del escenario somos 17, más dos compañeros más que no pudieron subir al Teatro de Verano, que salieron como, entre comillas, suplentes. Por esa cuestión de que, bueno, de que podía pasar de que tuviésemos algún contagio en el grupo y teníamos que, bueno, que resolverlo de alguna manera. Somos 19 componentes y después está
todo el equipo de vestuario, todo el equipo de letristas, todo el equipo de maquilladores, bueno, desde la dirección responsable y toda la gente que colabora con la murga, tanto económicamente como ir a dar una mano a, bueno, a estar atrás del escenario por si se precisa ayuda. La verdad, yo no te quiero mentir, pero andaremos alrededor de las 100 y pico de personas que trabajan pura y exclusivamente para el espectáculo. Y todos, la verdad, bueno, el equipo de vestuaristas, toda la parte del vestuario tiene los creadores o la creadora, en este caso Daniela Intamusú, pero también atrás tiene toda la gente que trabaja con las modistas, bueno, claro. la técnica, porque también están la plástica, mejor dicho, que hacen los sombreros, los que detallan todas las cosas para el vestuario. Y todos comandados, en este caso, por un compañero de la murga, que es el director de todo este tinglado, que es Maxi Pérez, que es como el director artístico del espectáculo, además de ser uno de los creadores del espectáculo. La verdad es impresionante todo lo que mueve en definitiva el carnaval, lo profesionalizado que está, también esa es una realidad hoy cuando a veces se hacen comparaciones con el carnaval hace tantos años, también hay que mirar la parte positiva y es la profesionalidad que hay al momento de arriba del escenario, ¿no? En todos estos detalles que están cuidados al extremo, ¿no? Sin duda, sí, ¿no? Porque pasó de ser un espectáculo teatral de barrio, un poco más humilde de alguna manera, hacer unas superproducciones en algunos casos, ¿no? Vos ves a, por ejemplo, parodistas, la categoría de parodistas que son como mucho más espectaculares con el tema del vestuario, las propuestas artísticas, la verdad que sí, son propuestas dignas de llevar a la calle Corrientes de Buenos Aires o ponerla en un teatro acá todo el año. Son musicales que son perfectamente para disfrutar todo el año. Hablemos un poco de lo que va a pasar mañana en el Teatro Solís, como dijimos, el escenario más importante de los uruguayos que los recibe. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Y qué es lo que se va a poder ver? ¿El espectáculo va a ser exactamente el mismo que se presentó en el teatro? Sí. ¿Trasladado al Solís? Exactamente el mismo espectáculo. La única... El único matiz que acabamos a tener es que no tenemos el reloj del concurso y que podemos explayarnos un poquito más claro. Desde las propuestas colectivas de la murga hasta lo individual, que puede ser que Germán se pueda zafar un poquito. Pero bueno, lo estamos viviendo con mucha alegría, sin duda, es un escenario muy importante. La murga, para algunos compañeros, es la primera vez que van a pisar ese escenario. Y bueno, va a ser el espectáculo completo con todo el elenco, bueno, con algunas algunas pastillitas de más de la murga, como algunas canciones clásicas. Y nos va a estar también acompañando Matías Bravo, Agustina Cáceres y Iván Garrone, que es un trío que hacen música popular muy linda y que se los recomiendo que los escuchen. Nos van a estar acompañando antes de empezar el show con sus canciones. ¿Qué opinás de que el Solís abra la puerta a este tipo de manifestaciones populares? Me encanta. Bueno, empezando de que su directora, ¿no? Ay, no me sale el nombre ahora, lo tenía en la Adela, hasta ahora, no. Esa es del Malena Muyala. Malena Muyala. Es una artista popular. Y me encanta de que los altos cargos de los teatros estén ocupados por gente que haya pisado un escenario alguna vez y que se haya sentido lo que siente el artista cuando está arriba del escenario. Lo lindo y lo feo, las dos cosas. Claro. Para saber también toda la que tiene que vivir el artista. Y está buenísimo que el Teatro Solís, como el Sodre, como un montón de teatros que han abierto las puertas a los espectáculos carnavaleros, lo hagan. Está buenísimo. ¿Están ya trabajando en el próximo espectáculo? Porque, bueno, para el anterior tuvieron tiempo, como dijimos, y para que viene, 2023, capaz que no hay tanto. En realidad, se está cerrando ahora con este show. Se cierra el espectáculo extraño, el espectáculo 2022, el mejor espectáculo del carnaval. Y, bueno, después que te cerremos, ahí nos pondremos a pensar para el carnaval que viene. Pero, bueno, la murga va a salir, ya lo confirmó, y bueno, se está como organizando todo para que podamos cerrar bien este año y empezar lindo el 2023. Obviamente ahí van a ser como lluvia de ideas y demás, ¿no? Como todo, siempre, Se arranca desde cero. Todavía no hay nada. Nada que puedas adelantar, nada, por ahora no, olvídate. Y si hay, no lo sé, de verdad. Las entradas están a la venta, ¿todavía quedan localidades? Quedan entradas, sí, las pueden comprar por Ticantel.
O si no, mismo en la boletería del teatro se arriman, pueden ir hoy o pueden ir mañana y se arriman a la boletería y compran la entrada. La verdad, los precios son muy, muy populares, así que no hay ninguna excusa como para no ir. A las 21 horas, entonces en Ticantel, también en boletería de las salas, Asaltantes con Patentes, si de repente no tuvieron la posibilidad de ver este espectáculo en el Teatro de Verano, bueno, tienen ahora la oportunidad, capaz que es otro público, capaz que es el mismo, probablemente sea un mix, ¿no? Y seguramente sea gente que lo haya visto y que tenga ganas de volver a verlo, y esa gente que lo haya visto le dijo a alguien, venía a ver este espectáculo, que está bueno. Y se lo lleva para el teatro. Martín, muchas gracias por acompañarnos, quedan todos invitados. Muchas gracias y sí, los esperamos a todos mañana.